como ustedes ya saben, ya seleccionamos a los 5 finalistas para Despierta Tech de Verizon. Ahora su destino está en tus manos. Preparen sus teléfonos para votar por texto por su favorito y aquí se los presentamos. Hola, ¿qué tal? Amigos, les saluda Víctor Oliveira. El día de hoy en el segmento Despierta Tech de Verizon. El primer finalista es Víctor Oliveira. Envía texto TECH1 al 94872 para votar por él. Que cuenta con un gran proceso. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Stephanie. Y aquí estoy en el segmento de Despierta Tech de Verizon y les quiero platicar. Para votar por Stephanie Flores, envía texto TECH al 94872. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Claudia Simonés. Y el día de hoy en el segmento de Despierta Tech de Verizon. Para votar por Claudia Simonés, envía texto TECH3 al 94872. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Eduardo Hernández y el día de hoy en el segmento Despierta Tech de Verizon les quiero platicar del LG Lucid 4G LTE de Verizon. Para votar por Eduardo Hernández, envía texto TECH4 al 94872. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Adriana Macedo y el día de hoy en el segmento de Despierta Tech de Verizon les quiero platicar del LG. Y para votar por Adriana Macedo, envía texto TECH5 al 94872. Muy bien, puedes votar por texto o en univisionsandiego.com. Apresúrate porque la votación termina el 1 de noviembre. Y para recordarles, el ganador será seleccionado según los votos que obtenga del público y recibirá un segmento continuo en Univision San Diego conduciendo el Despierta Tech de Verizon, un smartphone y un tablet 4G LTE, más una tarjeta de regalo de $2,500. Muy bien, y seguimos conociendo a los finalistas. Y el día de hoy me acompaña Stephanie Flores para platicarnos un poquito más acerca de este concurso. Stephanie, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Gabriel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, coméntanos, ¿cómo fue tu experiencia en la audición de Despierta Tech de Verizon? Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Ya se acerca la final. De hecho, mañana es mi cumpleaños y le quiero pedir a toda mi gente que me apoye a votar por mí. Claro. Sería un muy buen regalo de cumpleaños. Así es, y bueno, Stephanie, coméntanos, ¿has tenido experiencia en cámara? ¿Has trabajado en otras producciones? Sí, he hecho varios comerciales aquí para Univision y también para Telemundo. He trabajado para Univision Los Ángeles en un segmento de deporte, pero pues eso fue ya en el pasado. Ahorita ya estoy con una etapa nueva y quiero trabajar para Verizon y traerles toda la información de la tecnología. Perfecto. ¿Y qué estrategias o qué es lo que has hecho, Stephanie, para que la gente vote por ti? He anunciado por todas las redes sociales como Instagram y Facebook y también, claro, invitar a toda mi gente bonita de Calexico, porque de ya soy, a que vote por mí. Perfecto. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Tus papás te están ayudando? ¿Sí? ¿Quiénes son así como que tus principales porristas? Bueno, pues mis padres, obviamente, todos mis amigos, mis familiares, y pues mis colegas del trabajo. Ahora sí, ¿y por qué te gustaría ser la conductora del segmento de Despierta Tech de Verizon? Me gustaría ser la conductora porque aparte de que me fascina la tecnología, creo que me ayudaría mucho a desenvolverme como persona y claro, darme más experiencia porque es lo que estoy estudiando en la universidad, que viene siendo comunicación y periodismo. Perfecto, muy bien. Stephanie, antes de irnos, ¿por qué no les dices a la gente que voten por ti una vez más? Claro que sí. Les quiero invitar a todos a que por favor voten por mí en la página de Univision, perdón. O que manden un texto usando el número 94872 con la palabra TECH2. Perfecto, Stephanie, muchísima suerte. Nos adelantamos de una vez y te deseamos un feliz cumpleaños. Muchas que la gracias, pases muy bien. Muchas gracias. Y por recuerden, regálenle un voto por su cumpleaños, caray. Muy bien, vamos a lo que sigue.